the floor and there Messiah go up to the left soul. Die! Vamos con el Doki Doki a liquidar lo que queda. Porque me faltan un par de cosas. Ah, mira. ¿Más imágenes? ¿Más imágenes? Ya, de veras, estoy jugando el segundo gameplay. De verdad, ya está bueno, ya se mató. Vamos. Chucha. Es un poema especial. ¿Quieres leerlo, eh? ¡Ipa! ¿Qué será vos? Puta. Entropía. Bueno. Pucha, existencia. Una colilla. Placer.
Vértigo. Chuta, una fortuna. Fortuna. Deslumbrante. Puta. Exiguo. Pregunta. Hola. Bueno, weón, bueno, chunté casi todas, weón. Bueno. Casi todas. Esto lo vamos a leer con pausa. Chuta. Ya, se está ladeando la pantalla. Se está ladeando levemente la pantalla. Se está cayendo. Se está cayendo levemente la pantalla. Vamos a bajar el mouse ahí. Se está cayendo la pantalla. Vamos a dejar ahí, a ver hasta dónde llega. Ya empiezan a mostrarte que es la huesta rara, la buena. Vamos a seguir estirando el chile, a ver hasta dónde llega. Se sigue cayendo. Está súper ladeada. Quiero ver hasta qué punto llega. Volví a bajar. Mm-hmm.
Ah, bueno, claro. En vez de... Voy a echar de ver un par de cosas. Del propio creador. Esto fue totalmente intencional, para dar la sensación de que esta novela se trataba de un juego amateur, hecho por alguien que no conoce del todo. Volví a bajar el tono. Está haciendo zoom. Esto no cambia. Esta buena no cambia. Es la única que está mirando la... De hecho, es la única buena que mira al jugador. Voy a ver hasta dónde llega. Todo, la cultura japonesa. DDLC ocurre en Japón. Parece algo bastante obvio, pero a la vez es confuso. La propia Mónica habla de esto en el tercer acto. Ella menciona que los eventos del juego toman lugar en Japón, aunque dice que esto es muy raro, ya que hay cosas que no deberían estar en las aulas, que supuestamente son japonesas. Aparte de que las chicas hablan en inglés, algo que no tiene sentido, pero todo esto es intencional, para dar la sensación de que se trata de una novela visual hecha por un aficionado a la cultura japonesa, como vimos en un punto anterior, además de servir como una especie de parodia a los clichés de las novelas visuales. Menores. Inspiración, ¿ya? En Portal. Sí, en el juego de GLaDOS. Portal 2, al vencer al villano final, GLaDOS, una máquina con inteligencia, esta cantará una canción que describe las cosas ocurridas en el juego yo. Y sus sentimientos. Esta sirvió como inspiración para crear Your Reality, la canción que Mónica le canta al jugador al final de Doki Doki. Volví a bajar. Se detuvo. Ya no hace zoom y ya no está cayéndose. Vamos a ver. Aquí no sabes lo que voy a hacer, bueno, el manga de más literatura, se nota de ver que no se puede hacer. No, 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 voy a coger el libro para leer, bueno, no puedo poner la cara. Ya, no se cae. No se cuenta de que lo estaba mirando. Ah, ya acá aparece la... esa, claro. Chuta. Ay, no caché. Conche tu madre, no caché que le pregunta, weón. Yuri, déjame elegir a Yuri. Déjame elegir a Yuri. La cara culia. Mónica. Ay, es la snap. Te voy a decir eso de un momentito, sí. Ahí está la diva del cuadro, está colgado, vale. Ensoñación. Deseo. Camarapapa. Placer. Pepepepa. Voy a jugar con todas con Yuri. Escarlata. Mundo Malek.
Tenaz. Ahí está la ordina. ¡Ah, maricón! A ver si aparece algo distinto, po, bueno. A ver si aparece algo distinto, porque la otra vez salió una wea. A ver si algo aparece algo distinto ahora. ¿Qué pasa si pongo masacre? Suicidio. Que ponga así, se me fuera agua frigida inestable. Así si pongo dolor, tragedia, soledad, demora justo igual a ser alucinante, presión contable, desactivar los bloques, miseria, chucha, susurro, oscuridad, rechazado. Seguro que es que... Aquí va. Hasta buenas peleas. Acá se va a volver a... volver a fallar, no bueno. Se fue la mierda acá, ya no bueno. Para papá, no me lo voy a ni cagando. Una falla nomás. Aquí se corta la loca. Esto no había aparecido. Esto no había aparecido. Esto no había. Espera, ¿cómo? Lo siento, tuve que donde llevo un raro. Esto no ocurrió en el pasado, ¿verdad? Últimamente tengo la cabeza un poco nublada. Creo que se me ha notado mucho, no me gustaría pensar que seguro era justo la. A ver, digo.
Se ha estado comportando de forma tanto rara últimamente. Ha sido un amor desde el día que me uní al club. Yo me tengo una sensación muy rara cuando le tengo cerca. Dime que no te lo haga, por favor. Dime que no es cosa mía. No te lo puedo decir antes porque ya está aceptado yendo todo. Ahora por fin estamos solas. ¿Quieres que me olvido? ¿Qué weá? Solo quiero estar a su lado, vemos que no, ya te veo. ¿Cómo? Se está metiendo la mano. Mira cómo se mete. Qué buena, weón. Intento usarlos todos tanto como se merecen. No quiero que se sientan atanados así, ¿sabes? Nadie se merece sufrir la soledad. Nadie. El corazón me alegra tanto de que te hayas unido al club de literatura. Ahora ya nunca tengo que estar solo. Estaríamos todos los días. Estamos, ¿sabes qué? Deberíamos dejar el club de literatura. No debemos seguir cerca de Mónica y su lenguota. Por no hablar de otra, la niña patética. Así que venimos a la casa todos los días después de la clase. Vamos. Comer juntos, dormir juntos. No te suena perfecto, me encanta. No tenemos así nada más a la vida. ¡Ey! Se está transparentando cada vez más, weón. Y miren una cara de coche de tu madre. Voy a evitar esta mina. A ver, por ejemplo, ya vamos a ver tanto tiempo. Si lo hagamos hoy, quiere. ¡Ah! ¡Chucha! A la Yuri, primero. No me recortes con el papel para... Ah, claro. Ahí estoy. Creo que voy a vomitar. Solo Mónica. Oh, se reinició. Chuta. Anduvo enojando la comadre, ¿eh? No. A ver, una paja horror de sacar. Buena, buen día, Rey. Lo que yo he visto es que hay que como guardar antes de que pase algo y ahí saca ahí una imagen también como que... Ay, weá, yo estoy viendo como la historia, la verdad. Y traté de... Ya le saqué el rollo a la Yuri, entonces todos los poemas la escribo para la Yuri, para la buena de Morado. Y esta loca es, oye, para la weá. Bueno, ya Yuri ya me mostró el... Que tiene tendencia a cortarse, ya está clarito eso. ¡Oh! 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 ¿Viste, madre? No le estoy siguiendo el juego a la Mónica, ¿cachai? Estoy como tratando de evitarla. Así ha sido como este speedrun. Y... ¡Brigio, papá! ¡Oso! ¡Oh! Tienes que sacar todas las imágenes con cada mina nueva partida.
¿Qué? ¿Qué? Oh, qué buena, weón. Me elegiste a mí. No, carajo, no es justo. Compañía Mónica, ¿no? Ya, claro, ya, aquí es cuando la Yuri se mata. Ah, acá sale. Jaja, jaja, jaja. Bueno, que Mónica hace que la buena se mate, bobo. Creo que hay que quedarse todo el fin de semana para darle a mi tierra. Va pasando ahí, ¿cachai? Yo me acuerdo que me salí el juego y volví a entrar. Ay, me puedo quedar aquí varios tiempos. Arturo, voy a dejarlo ahí así que avance, que avance, que avance. A ver si me. Ahí avanzó. Ah, aquí la Tsuki vomita. Ahora no puedo adelantarlo. Ya, yo borro a Yuri. Bueno, la Tsuki. Y ahora viene el final con la Mónica. Está hecho pico el juego. A ver, voy a irme. No puedo saltar esto. Funciona. Ya, perfecto. Puta, qué lata que no se puede omitir esta weá, weón. Qué lata. No se hace llamar iMac. La weá, poco. Esa weá, imagínate, pone tu computadora a tu nombre, ¿cachai? Y la weá te dice tu nombre, weón. Quedáis para la cagada, weón. A ver. No estoy cagado de sueño, no he dormido un nada, una mierda, loco. Ya estás diciendo exactamente lo mismo de siempre. Automático. Inspiración en Animal Crossing, Wild World. Un leitmotiv es un término en la música que hace referencia a alguna pieza musical que se asocia con algún personaje, lugar o evento. Los leitmotivs son partes importantes del soundtrack para generar un sentimiento deseado y ayudar a la trama. Salvato usó como referencia Otro los web. leitmotivs del juego Animal Crossing Wild World para así Ah, pero brindar. había visto que la Mónica en esta escena tira un jumpscare si te detecta el OBS. Ya, ¿en serio? Pero tiene que ser como después, ¿no? Como. Igual como que. El mío tiene voluntad propia. Sí, es que esta es parte como el diálogo que hace y después se queda callada. Y ahí empieza a hablar. En ese mismo video lo dice. No es que no he llegado a esa parte todavía. Vamos para siempre. Vamos a ponerlo acá en automático. Vamos a seguir viéndola. Darle a cada Doki un soundtrack o sonido específico. Presagio. El juego esconde muchos diálogos y detalles que son guiños a lo que ocurrirá en Sí, el propio po, juego. sí, El po, diálogo sí. más notable respecto a esto es cuando Mónica hace un juego de palabras en el que dice: "Dejaste a Sayori colgada esta mañana", presagiando lo que ocurrirá momentos después. También el juego contiene Easter eggs o secretos que hacen referencia al propio juego. Estos guiños solo los puedes captar al jugarlo por segunda vez, porque ya sabes de qué va la historia. Algunos de estos diálogos son los siguientes. Cuando Yuri te cuenta de su gusto por el terror psicológico, ella dice: "¿Acaso no es sorprendente cómo un escritor puede sacar ventaja de tu falta de imaginación para confundirte? El terror surreal es usualmente una forma muy efectiva de cambiar la forma en
que miras al mundo, aunque sea por un breve instante. Estos diálogos digamos que son una propia descripción de lo que es Doki Doki en realidad, un juego de terror psicológico que te hace cuestionar tu realidad. Otro guiño en los diálogos ocurre en la descripción que hace Natsuki del manga que está leyendo, Perfect Girls. Ella menciona que la portada de este muestra a cuatro chicas con poses femeninas y ropas coloridas. Esto es muy similar a la pantalla de título de Doki Doki. También describe que en el manga las cuatro chicas se enamoran y obsesionan por un chico que vende helados, tal cual ocurre en Doki Doki, donde las cuatro chicas se enamoran del protagonista. Por último, Natsuki menciona que su personaje favorito es Minori, a la cual describe como una chica que tiene tan mala suerte que sientes pena por ella. Esto suena muy similar a lo que es Sayori, una chica torpe y descuidada que te da lástima. Mon Ika. Este diálogo también presagia o hace referencia a cosas que sucederán más adelante, pero he decidido ponerlo por separado. En el día 4 del primer acto, Natsuki hace un chiste a Mónica diciendo que seguramente su comida favorita son los calamares. Esto porque Ika en japonés significa calamar y el nombre de Mónica lleva esta palabra. Mónica responde, ese chiste no tiene sentido en la traducción. Esto saca de onda a las dokis y es que lo más normal es que hubiera respondido. Ese chiste no tiene sentido en nuestro idioma, pero ella usó la palabra traducción, rompiendo así la cuarta pared. Apariencia de Mónica. Una vez más, esto es un guiño a lo que va a ocurrir después. Es evidente que la apariencia de Mónica es diferente a la del resto, teniendo zapatos color rosa y medias negras. También es la única con un sprite o dibujo que mira totalmente de frente, como si estuviera mirando al jugador, en vez de al MC o protagonista. Pero nada de esto es casualidad. De hecho, es un pequeño guiño que nos dice que ella será la antagonista, por decirlo así. Todo esto ha sido confirmado por el propio Dan Salvato. En este punto también quiero hablar de otra teoría sobre su apariencia, pero esta no ha sido comprobada. Aparte, me parece un poco exagerada. Según dicen, el color de los ojos de Mónica es verde, porque este color representa la envidia. Me parece que esto es sobreanalizar y tal vez sean de ese color por mera estética del personaje. El significado de los poemas. Al igual que los puntos anteriores, sí, los poemas están presagian lleno. Lo que va a ocurrir. Los poemas son súper cuáticos, weón. Son súper cuáticos, mire. Portables, chillonas, chirriantes, penetrantes. Seno, coseno, tangente. Tetas, tetitas, tetazas, tetosas, tetas. Como el. Y tiene dos pedazos de tetas, como dos putísimos barcos. Que se mueve de manera discontinua y además no simétrica. Un poema infinito y sin sentido. Yo te tengo. Aparte de lo claro que es la palabra salvan y cargan, que hacen referencia a salvar y cargar una partida, este poema habla de las sensaciones que Mónica sintió al viajar a través del código del juego, algo que ella menciona indirectamente en el tercer acto al hablar de lo que se siente cada vez que cierras el juego. Los demás poemas son una extensión de los poemas antes mencionados. No voy a cerrar el juego. Es una especie de diálogo interno. Voy a dejar la wea prendida sin cerrar la wea a ver hasta dónde llega, po, wea. Porque cerrar el juego Dudas existenciales me que fui tiene. Del juego, lo apagué y la wea. Mira, mira. Mónica, ahora que comprende mucho mejor su universo. Twitter de Mónica. En el tercer acto, Mónica menciona su cuenta de Twitter, que es @lilmonix3, volviendo canon todo lo que publica en esta cuenta, como Mónica pasándola bien con las otras dokis, o que Mónica tiene una PlayStation 3. Lo curioso es que en este diálogo, Mónica menciona, supongo que alguien fue lo suficientemente amable como para hacerme una cuenta. Más adelante en este iceberg, hablaremos un poco más sobre la cuenta de Twitter de Mónica. Finales secretos. Todos conocemos el primer final del juego. Ya saben, cuando vemos la pantalla de créditos y escuchamos a Mónica cantar. Hay otro final que podríamos llamarlo el final bueno, que es similar a este y se logra guardando el juego antes de que Sayori se haga la automunición. Y regresamos al primer poema, para así hacerle poemas a todas las chicas. En otras palabras, es ir por la ruta de cada chica. En este final bueno o verdadero, todo transcurre como el primer final, solo que cuando Mónica se borra del juego y Sayori gana conciencia, esta le agradece al jugador por haberse preocupado por cada una de las chicas. Cuando vemos los créditos, las imágenes de las Doki se ven a color porque lograste desbloquear todas las imágenes. Al final vemos una carta de agradecimiento escrita por Dan Salvato, en vez del poema de Mónica que vimos en el primer final. Otro final ocurre cuando borramos el archivo de Mónica. Antes de comenzar. Me hizo escribir otro poema. Ah, fin de con el lado de la mano, no, fin de cuenta, no todo lo bueno termina. Claro, estoy lo mismo. Comenzar un nuevo juego. Sayori aparece en pantalla. Ella está muy asustada y confundida, ya que ahora es ella la que tiene conciencia, gracias a que es la nueva presidenta del club. De pronto, el juego se cierra, y si abres el juego de nuevo, veremos una pantalla que dice fin. Ahora, todos pueden estar felices. Por último, hay un cuarto final que se logra al borrar a Sayori y abrir el juego en el primer acto. Ya no veremos a Sayori asustada como en el final anterior. Simplemente veremos la pantalla de fin con la Sayori colgada. Funciones ocultas de Renpai. Doki Doki es uno de esos pocos juegos que va más allá de la propia aplicación y te obliga a interactuar con los archivos del mismo. Durante el gameplay, aparecen archivos nuevos que muchas veces deben de ser decodificados para poder entenderlos. Lograr este nivel de interacción no fue tarea fácil. El creador del juego tuvo que adentrarse a lo más profundo del programa Renpai para poder programar lo que tenía en mente, logrando encontrar funciones que aún no habían sido documentadas en el propio programa. Peluche exclusivo de la San Diego Comic Con. En el evento del mismo nombre, se daba, o vendía, un peluche exclusivo de Mónica, con la cara que vemos en uno de los secretos del juego. Este peluche obviamente es edición limitada, pero aún puedes encontrarlo en venta en algunos sitios web, y no está tan caro para hacer un artículo exclusivo. Doki 17.mp3. Esta es una canción que no fue utilizada en el juego. De hecho, está sin terminar. Esta fue subida por el propio Dan Salvato al servidor de Discord en Doki Doki Fan Club. No pude encontrar la canción original, pero en YouTube podemos escuchar una versión que ha sido terminada por un fan. DDLC Fan Pack.
En Steam puedes comprar un fan pack. De hecho, yo lo hice. Esto es una carpeta de archivos que contiene canciones inéditas, que ni siquiera aparecen en DDLS Plus. La mayoría son versiones tempranas de las canciones que salen en el juego. Estas tienen la misma melodía, pero los instrumentos son distintos, lo cual les da un toque de un videojuego noventero. En definitiva, no se escuchan tan pulidas como las versiones finales. También en este fan pack vemos un archivo PDF que nos muestra versiones tempranas de las dokis. Estas que vemos aquí fueron hechas por Dan Salvato en un programa de creación de personajes de anime. Como vemos, desde un comienzo ya tenía una idea clara de cómo quería que se vieran. No son tan diferentes a lo que vemos al final. En este documento, Salvato revela que quería que una doki usara medias largas. Esta idea no encajaba con la personalidad de Yuri, pues ella no es una chica a la que le guste llamar la atención, así que decidió que Mónica fuera la que usara las medias largas. Por último, este archivo nos deja ver algunas conversaciones de Salvato con sus amigos cercanos, en las que les habla de las ideas tempranas del juego. PM murió por esto. Es un texto que puede aparecer en la pantalla de título, en el segundo acto. PM. Esto supuestamente hace referencia a Project M, un mod de Super Smash Bros. Brawl, en el que participó Dan Salvato. El mod fue cancelado cuando el Disney o sea, Nintendo, los amenazó para que dejaran de trabajar en este. Estoy como... haciendo que esta weá se estire, weón. Este. Yo acabo de terminar de almorzar, bueno, estoy quedando dormido, también estoy para la cagada. Estoy cagado de sueño, weón. Concha de tu madre. Dan Salvato en otros juegos. Aparte de haber trabajado en mods de Smash Bros., Dan Salvato ha creado varios niveles para el juego de Mario Maker. Destacando... como que aquí estaba como ya soñando en la noche. De aquí ya me... Nivel Little Ejection, que posee un alto grado de dificultad. Ahora, tomé mucha atención mientras... Mónica es pansexual. Mónica menciona que no le importa el género de... Claro, todavía he visto... No, aquí estoy yo, no, ya. Aquí ya me perdí ya. Jugador, mientras este la ame. También en un preguntas y respuestas, el creador dijo que ella te amaría mientras tengas un poco de amor propio. Lo siento, chicos, sin autoestima, pero no tenemos oportunidad con ella. Bueno, esto en realidad es una forma de motivar a los fans para que trabajen en su autoestima. Mónica es Sus. Es una pregunta muy curiosa que le hicieron a Dan Salvato, preguntándole si Mónica era la impostora, en referencia al juego de Among Us, a lo que él responde que sí, ella es la impostora y que ella misma se delata, sobre todo en el tercer acto. Chucha, ya, acá estamos en la brigia. Final. Jumpscare de Mónica. Acá está el jumpscare, ya. Final de life, las aguas profundas y el abismo. ¡Oh, coche de madre, ya! Cuando estamos a solas con Mónica, si estamos grabando el juego con un programa como OBS o XSplit, durante el diálogo en el que dice tu nombre, Mónica se dará cuenta y con una cara creepypastosa hiperrealista, te sacará tremendo susto. Se hizo un peluche de esta Mónica, que es el que vimos en un punto anterior. Ah, ese. Sin trampas. El juego es capaz de reconocer si haces trampa, o sea, tratar de cargar un archivo de guardado que no corresponde a la partida que actualmente estás jugando. Un mensaje aparecerá diciendo que el archivo de guardado no ha podido cargarse. Después Mónica aparece en pantalla y dice, eres muy gracioso. Mónica en el vacío. Es un diálogo en el tercer acto, en el que Mónica dice que cada vez que cierras el juego, es como si ella estuviera en el vacío. Ella dice lo siguiente. Se siente como si estuviera en un estado de sueño constante, en el que ya no queda nada, solo mis pensamientos. Pero después de unos segundos, mis pensamientos se llenan de patrones incoherentes. Veo estática y colores que parpadean rápidamente, mientras escucho toda clase de gritos. Secretos en los archivos de personaje. Si hay algo que caracteriza a Doki Doki y que lo hace destacar de cualquier otro videojuego, es la enorme cantidad de secretos que esconden los archivos del juego. En este apartado me enfocaré en los secretos del primer Doki Doki. Los secretos del Doki Doki Plus los veremos más adelante. Como bien sabemos, Doki Doki tiene 4 archivos, cada uno perteneciente a una Doki. Estos archivos no pueden ser abiertos comúnmente, ya que la terminación .chr en realidad no es un tipo de archivo real. Pero manipulándolos y cambiando esta terminación, podemos ver lo que en realidad esconden. El archivo de Mónica en realidad es una imagen que al abrirla, veremos un cuadro que contiene píxeles blancos y negros. Estos al ser traducidos a código binario y después a código base 64, nos dará como resultado un texto bastante inquietante. Este texto resumen, es de un personaje que nos está hablando a nosotros. Voy a indagar en este texto más adelante, porque forma parte de otra teoría. Por lo pronto vayamos al archivo de personaje de Natsuki. Lo que hay al interior es lo siguiente, una imagen de una mujer con ojos y cabello totalmente blancos. Esta mujer nunca sale en el juego, y la teoría más aceptada es que probablemente se trate de Libitina, la supuesta protagonista de un próximo juego. Ahora, el archivo de Sayori esconde la dirección de un sitio web con nombre Proyecto Libitina. Este sitio web esconde una especie de reporte médico de un experimento realizado a una mujer llamada Libitina. Por último, el archivo de Yuri esconde una creepypasta hecha por Dan Salvato. Se ha confirmado que esto es un simple easter egg o secreto que ha agregado al juego, y que no tiene ninguna relación ni con Doki Doki ni con Proyecto Libitina. Así que es totalmente innecesario tomarlo en cuenta. De hecho, no es el único secreto en Doki Doki que no tiene ninguna importancia. Hay varios de estos, que veremos más adelante en el iceberg. Archivos secretos. Mientras avanzas en el juego, se irán creando nuevos archivos en la carpeta raíz de Doki Doki. Estos archivos secretos son los siguientes. Puedes escucharme. Este archivo esconde el siguiente texto. Hay un pequeño diablo dentro de todos nosotros. Debajo de su percepción manufacturada, su realidad artificial, hay un lío retorcido y retorcido de pavor, aversión, juicio, elitismo, duda de uno mismo. Todos luchando por escapar del débil agarre de su anfitrión, filtrándose ver cómo Mónica ocasiona errores en el juego, así que concluye que lo más fácil es borrar a Sayori. Otro de los poemas especiales esconde un texto que parece no tener relación con Doki Doki, pero sí con Proyecto Libitina. Lo analizaremos más adelante. En el acto 2 aparece un archivo llamado Ten un feliz fin de semana. Este esconde un código que después de descifrarlo usando la palabra Libitina, obtenemos el siguiente texto, que es un hombre sin conocer el rico aroma del futuro, el complejo y cálido balance del presente y el agridulce, mal sabor del pasado. Secretos en el punto .exe. El propio ejecutable del juego esconde un secreto. Cuando movemos el ejecutable a un bloc de notas abierto, podremos observar el logo del juego. Ah, qué buena.
Poemas especiales. Durante cada partida, tendremos la posibilidad de ver 3 poemas especiales de 11 disponibles. Estos son los siguientes. Sayori colgada con la frase, pensamientos felices. Lo he visto. Un texto que dice, ¿puedes oírme? Un texto que ha sido censurado, y las únicas letras que se muestran, forman la frase, nada es real. Una carta que habla de una persona que se corta por primera vez. En una parte de esta carta esconde una palabra que al revelarla, nos da la siguiente oración. Ahora entiendo cómo se siente Yuri. Todo esto claramente ha sido escrito por Mónica. Un texto que dice, mira el punto para revelar un mensaje especial. El mensaje dice, te amo. Un texto que cuenta un chiste haciendo alusión a que Sayori se enamora del protagonista, pero que decidió eliminarse justo a tiempo, antes de que el universo se colapsara. Una Mónica glitcheada. Un texto que habla de un sueño. Este dice, un sueño. Me había quedado en la casa de un amigo. Había 4 de nosotros. Me terminé durmiendo mientras los demás veían la televisión. En mi sueño aún estaba en casa de mi amigo. La única diferencia es que había clavos saliendo de las paredes por todos lados. Además había alguien más a quien no reconocía. La persona a quien no reconocía contó una broma y todos se rieron. Desperté por el sonido de todos riéndose, por algo que había pasado en la televisión. Así que las risas no eran parte del sueño. Fue el ruido lo que me despertó. Me pregunto quién era esa persona y cómo supo que debía contar una broma en ese momento. No se sabe quién escribió esto. A ver, vamos para acá. Está pegadísima. Pierdes demasiado tiempo en internet. Si también vi ese diálogo, tal vez lo vimos. Pero tomando en cuenta el texto del chiste, podríamos descartar a Mónica. El poema especial número 9 se teoriza que fue escrito por Natsuki, pues habla de un padre que es muy controlador. El poema 10 dice, no puedo convencerme de ir a terapia cuando soy lo más feliz que nunca he estado. Preferiría mantener esto como está hasta que me descubra y alguien más me lleve a la sala de emergencias. El poema 11 es bastante raro y no se le puede relacionar a nada en Doki Doki, pero sí que toma sentido tomando en cuenta al proyecto Levitina. Easter Eggs. Hay un montonal de secretos y eventos que veremos durante cada partida. Cada uno tiene probabilidades distintas de aparecer, así que tendrá que jugar el juego varias veces para poder verlos todos. Cabe decir que todo esto ocurre en el segundo acto. O sea, después de que Sayori ya no está con nosotros. Los secretos son los siguientes. Los ojos de Natsuki. En este vemos cómo le explotan los ojos a Natsuki de lo horrendo que es tu poema. Literalmente, pues para que salga, Natsuki debe de odiar el poema que le escribes en el acto 2. O sea que la mayoría de las palabras que escojas deben pertenecer a otra Doki. Boca realista de Natsuki. Durante una conversación entre Yuri y Natsuki cerca del closet, a Natsuki le puede aparecer una boca realista y ojos con píxeles negros. Ojos de Yuri. Cuando tienes que escoger entre Natsuki o Yuri para pasar el fin de semana, serás forzado a escoger a Mónica. Si logras escoger a Yuri o Natsuki, el juego se pausará con estática y vemos unos ojos color violeta. Después de unos segundos, el aula vuelve a aparecer en pantalla y un montón de opciones que solo dicen Mónica. Escucharemos una respiración en el fondo y los ojos seguirán ahí. Estos desaparecen hasta que escoges una opción. Ojito flotante. Inmediatamente hablamos con Yuri. Su ojito se le va yendo hacia la izquierda de la pantalla. Esto se arregla cuando cambia de expresión facial o avanzamos en el juego. Ojos blancos. Si escribes 3 poemas exitosamente para Yuri, una escena se repetirá hasta que la pantalla se ponga en negra de repente. Luego veremos un acercamiento a la cara de Yuri con los ojos completamente en blanco y la música estará distorsionada. Yuri se glitchea y todo vuelve a la normalidad. Pantallazo azul. Si escribes 2 poemas para Natsuki y 1 para Yuri, al intentar hablar con Mónica, el juego tendrá un error. Mónica aparece y dice que el juego ha corrompido su poema. Si estás jugando en Windows y en pantalla completa, se pondrá toda azul como los típicos mensajes de error de Windows. Cabeza de Sayori. Una versión corrupta del poema especial Pensamientos Felices tendrá un 16% de aparecer después de hacer el minijuego de los poemas. El filtro rojo. Después de cerrar el segundo poema especial, hay una probabilidad de que aparezca un filtro rojo en pantalla y todo se escucha muy raro. ¿Cómo va la conversación acá? Somos solo una nueva generación. Será porque tenemos... Como si tuviera los oídos tapados. También escucharemos un sonido de carne y huesos crujir. Tal vez esto sea un guiño a cuando Sayori se colgaba. Cursor de Sayori. Después de cerrar el segundo poema especial, existe la posibilidad de que el cursor se convierta en una cabeza glitchada de Sayori. Yuri Chibi aterradora. Hay una posibilidad del 1% de ver una versión aterradora del sticker de Yuri mientras hacemos el minijuego de poema. Si este secreto logra salir en el tercer poema, entonces habrá un glitch en el que veremos a 2 stickers de Yuri. Mónica Chibi. Como bien sabemos, no hay stickers de Mónica porque no podemos seleccionar palabras de ella. Pero sí que existe un sticker secreto que tiene una probabilidad del 9% de aparecer durante el minijuego de los poemas. Sonido secreto. Igualmente durante los minijuegos del poema, puede que algunas palabras se vuelvan en textos raros inentendibles. También puede que salga una cabeza del sticker de Yuri glitchada y la posibilidad de escuchar un sonido raro. Se dice que este sonido viene de una canción del videojuego WarioWare Touch. Mónica ensangrentada. Yeah. Hay un 2% de probabilidad de ver una imagen repentina de Mónica cubierta de sangre cuando abrimos el menú. Póster de Sayori. En el salón de clases existe la posibilidad de que aparezca un póster de Sayori colgada. Sí, menú en blanco y negro. Durante el segundo acto existe la posibilidad de que seamos recibidos por una pantalla de título muy aterradora en blanco y negro, donde las dokis parecen no tener ojos. La música está distorsionada. La única posibilidad es cerrar el juego, a lo que la cámara se acerca a la cara de Mónica. Sayoris corruptas. Después de escribir un poema, existe la posibilidad de ver un montón de cabezas de Sayori totalmente glitchadas. Esta imagen cambia de colores. Esto ocurre solo si no vemos la cabeza de Sayori corrupta en el poema especial. Después de esto todo vuelve a la normalidad. Mónica cejona. Apenas al comenzar el segundo acto, puede que Mónica aparezca glitchada de esta forma. Yuri sin cabeza. En el tercer día, puede que Yuri aparezca glitchada sin cabeza. Pantallas de bienvenida. Siempre que abres el juego en el segundo acto, la pantalla de bienvenida puede mostrar diferentes mensajes, que son los que ves aquí. Regresando a Mónica en el acto 4. Como bien sabemos, después de borrar a Mónica en el acto 3, el juego comienza sin ella, pero si decidimos regresar su archivo, ella dirá que por favor dejes de jugar con su corazón, entonces ella procede a borrarse. Si lo intentas de nuevo, ya no saldrá el texto y simplemente ella se borrará sin decir nada. Los pósters están conectados. En la tienda de artículos de Doki Doki se vendían 4 pósters muy creepy, pertenecientes a cada una de las dokis. Se descubrió que estos estaban enlazados, literalmente. Esto dio pie a varias teorías, pero creo que no hace falta analizarlos, pues solo es mercancía y hasta ahora, nada externo a los juegos sirve para expandir el universo, salvo el Twitter de Mónica, que de hecho sí se menciona en el juego. Censura en PlayStation.
para la versión en consolas del juego, más específicamente para la versión de PlayStation. Yuri fue censurada cuando se hacía la automolición, cambiando la sangre por petróleo. Bueno, la vuelve color negro en vez de roja. Al menos no le... ¿Cómo va aquí esto? Hemos pasado horas con nadie durante mucho. En la noche de mañana estaba encantada de tus aficiones. A ver, esto estamos programados para desear la aceptación social. Creo que estos son diálogos nuevos. Este es un ser humano de ahí, de allá. Relacionarse con los demás consume mucha energía. Muchas personas introvertidas se sienten solas y se ponen nerviosas cuando se quedan en casa. Vamos a ver cada una de las personas que andan. Me encanta quedar con uno de los buenos y no pasarle a los que no hagan cosas de forma activa. Disfrutan de tu compañía, en serio, aunque solo vaya a su casa con tu computadora para pasar la nada. En mi caso, diría que estoy en medio, pero tiene que ser más extrovertida. A veces me da la impresión de que busco constantemente formas de estar activa después de clase. Pero por ti, seré que tú serás lo que sea, se me da bien entender la nueva de funciones conmigo. Ya estamos hablando de diálogos nuevos. Aquí de lo que está hablando Wes 9. Oiga, Rey, si me escucha todavía, ¿qué está almorzando? Yo almorcé pollito con arroz, ensalada de lechuguita con coleslaw y alioli. Le maté el arroz de ayer, y ahora sí que quedó rico, sabroso, como fue el supermercado. Aproveché a comprar algunas cositas que me hacían falta y lo dejé más sabroso. Y me compré un skate de dedos. Odio lo mucho que cuesta hacer amigos, ¿sabes? Bueno, más que la parte de hacer amigos, refiero a lo que conocer gente nueva. Digo, hay aplicaciones. Ah, no, sí, esto lo vimos también. Sí, claro, y después. Omitir, mira. Omitir. Va a pasar la tela clara. Oye, pero me dejó saltar esto, mira. ¡Oh! Oh, claro, me dejó omitir y ahora dice, oye, te estoy aburriendo. Bueno, tampoco es que vaya a conseguir otra casa, esos ni después de estar. Son los dos, además del tiempo de dejar este sitio, chico. Deja que lo active por ti. Listo. Estaría por ti. Inicia, por favor, de escuchar. Gracias. Oye, lo mucho que me cuesta hacer la diosa, ¿sabes? Esta loca quiere para, bueno, más que no, no se me olvida nada. Casualidad. Ah, sí me acuerdo. No, sí, tuvimos diálogo. La hicieron blanca. Contenido removido en DDLC Plus. Para el juego de DLC Plus, se eliminaron algunos diálogos de Mónica en el acto 3, como cuando habla de Dios, o también una historia de cuando Yuri sacó una botella de vino en la escuela. Este último diálogo de hecho es bastante extraño, porque Mónica dice que las chicas no se volvieron lo suficientemente cercanas como para reunirse fuera de clases. Pero esto no cuadra mucho, pues en las historias paralelas del nuevo juego, vemos que sí son bastante cercanas. Lo más raro es que Mónica dice lo siguiente: yo no apruebo que los menores de edad beban, quiero decir, no es como que yo haya bebido, o algo. Esto nos da a entender que alguna Doki es menor de edad, o al menos originalmente lo era. Otro diálogo removido en esta versión, o mejor dicho modificado, es cuando Mónica menciona que Sayori no saltó lo suficientemente alto para morir inmediatamente a la hora de hacerse la automatación. Contenido removido interesante. En una versión temprana del juego, Yuri decía que le gustaban los libros de Stephen King, en vez de decir los libros de horror. Probablemente fue removido porque hace alusión a algo de nuestro universo, y sabiendo que a los fans nos gustan hacer teorías, pues esto solo generaría confusión. Otro contenido removido interesante ocurría en una versión temprana del juego, cuando veíamos a Sayori colgada. Si es que el jugador intentaba cerrar el juego, aparecía un diálogo distorsionado diciendo: ¿estás seguro de que quieres cerrarlo? Esto estaba acompañado de una Sayori que parpadeaba rápidamente. Trapsuki no es canon. No sé cómo surgió la teoría de que según Natsuki era un chico vestido de chica, pero poco importa, porque Dan Salvato dijo que todas las Dokis son biológicamente mujeres. Natsuki gato. Es una teoría de broma también, en la que según Natsuki, es en realidad una chica gato, que caza animalitos porque su padre la descuida y no le da para comer. Bueno, esto último sí es cierto, pero la teoría se apoya en que los poemas de Natsuki siempre hablan de animales pequeños, aparte de la apariencia de Natsuki, que tiene como un colmillito, y en su cabello parece esconder unas orejas. Pero bueno, todo esto en realidad son cuestiones de diseño, para hacerla ver más linda. Mónica es extranjera. Ya sabemos que el juego toma lugar en Japón, lo cual nos hace preguntarnos, ¿por qué Mónica es la única que no tiene un nombre en japonés? Yo le puse la voz de gringa a esta buena. La extranjera, al menos su nombre tiene origen en regiones como Serbia, Hungría, Croacia, Polonia y Alemania. Espera, ¿Alemania? ¡Feliz jueves! Creo que no se le ha preguntado a Dan Salvato algo respecto a este nombre. Tal vez sea otra indicación de que ella es la antagonista. Ya saben, como su apariencia... Esta buena me está hablando de algo ahora. Ir de compras juntos, adoro comprar faldas y moños, creo que también hablamos de esto. Ir a una librería.
casos sería apropiado, ¿no? Chocolatería. ¿Ah? Película, ¿ya? Pero la realidad en que estamos no pasa nada, pues weona. Estoy puro hablando weá, pues weona culiá. Hola, Carlita. Weona culiá. Oh, qué sueño, weón. Estoy cansado, jefe. Oye, ¿recuerda el libro que estaba leyendo con Yuri? Ya, trato de. Bueno, como quiera que se llame. Ya, ¿Quién me va a hablar usted? Quiero hacer tener porque estoy seguro. Ya. Ya creo que no debería haber hablado del tema. Jaja, perdona. Olvídalo, no me dije nada. ¿Qué dice? Hello, Kike. A ver, ¿qué más tenemos acá? Él es de nuevo. No, no sé. Un momento, 1000 años más tarde, 1.000.000 de minutos años más tarde. Estos arquetipos de personaje, ya las monas de su personaje son, no son para nada realistas, ya. Imagina que existiera alguien como Yuri, ya. Ni siquiera es capaz de formar una frase completa. Hueles, oh, increíble. ¡Daniel! Alguien con su personalidad no puede ponerse todo el índice cuando no sabe cómo. Mercadona, ¿eh? Mercadona. Anda para allá, anda para allá. Mira, bobo, que mira, bobo. Anda para allá, bobo. Anda para allá. Solo quiero decir que es algo que me fascina. Es como si prefieras todo lo que hace un humano a un personaje y solo dejarla. Esa adoración concentrada sin sustancia buena, yo no te gustaría más si fuese así, ¿verdad? Ya, bueno, me siento un poco insegura justamente porque estás jugando este juego. Por eso no le viene, sigue ahí conmigo. Vos dale. Es una cosa que te gustó. Tal y como soy. Pasa de todo rollo. Pero todo lo mismo va por Kislos. La combinación perfecta, unidad y lindura. ¡Está entrando un negro! No entendí. What are you waiting? What are you aiming? ¡Noni! Niña Nosa, Fortnite Billy Bounce. A ver. ¿Qué? Ne. Ne. Bueno, tu sonido. Peter Griffith Song, este Awana App. Es increíble cómo puede ser tan. ¿Cómo pude ser tan ignorante? En mis primeros años de secundaria estaba convencido de tomar medicina. Era ahí. Bueno, ¡bueno, esta buena tiene galleta de diálogo, loco! Disco Lisa. Donald Trump. Una hora después. Este está bueno. Una hora después. Esto está bueno. Todo el mundo tiene problemas y preocupaciones y estos profesionales dedican su vida a ayudarnos a lidiar con ellos. Si crees que te pueden ayudar a ser mejor persona, no descartes recurrir a un profesional. Mira, estoy tirando factos.
Y me posible mejorar un poco más, ¿sabes? Dicho esto, creo que tú ya vas a la perfección, ya. Mil años más tarde. ¿Qué wea es eso? Este igual es, ¿eh? ¡Tututun! Me pregunto si puedo cambiar la música. A ver, dale. Está muy fome. Más romántico. Dale, a ver. Póngale, póngale. Tírate un re menor, un si bemol y un fa natural, mayor. Para que toquemos. Come up to meet you. Madre mía, ¿qué pasó? No, no era eso. Oh, la cagaste. Disculpa, no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Prepárate porque la vas a pasar mal. Te voy a pegar un baile morboso. No vas a saber ni dónde estás parado. Y te digo, vas a perder toda la autoridad que te queda. Ah, te estás yendo a la mierda, boluda. ¿Qué mierda estás haciendo? A ver. Buena, tener estas risas son bacanes, weón. Viñeta, go to Brazil. ¿Y esta qué es? No, valió verga. ¿Eh? Ahora sí ya valió verga, Scooby. Ay, qué burro da cero. Ay, póngale cero. Ay, qué burro da cero para él. Entiendo un personaje popular llamado Tsundere. Hay que intentar ocultar tus sentimientos, siendo cruel, irritable y fingiendo ser rudo. Espérate, voy a ir. Me dieron ganas de cagar, conche tu madre, de nuevo. Dejemos a la Mónica ahí a que hable. ¿Eh? Cada uno su cosa. Tú almorzando, yo cagando. Oye, ¿qué almorzaste al final? Hablando, ah, sí, también. Digamos, ah, son como parece conversaciones aleatorias. Vamos a dejar ahí un rato, Juan. Vamos a dejarlo un rato, Juan. Voy a hacer más weas, Juan. Se puso más cotorra que la chucha, sí.
Aunque habló de tocar el piano. Yo lo voy a dejar ahí, weón. Voy a aprovechar de duchar, weón. Tengo mucho calor. Hace mucho calor acá adentro. Uf. Así que... dejémosla ahí nomás, por de fondo. Thank you.
Ya, hoy, weón, quedé metido playa con la duchita, weón. Oh, qué rico, weón. Ya, ¿de qué está hablando esta weona? No alcanza a cachar. Oye, ¿te gusta el término yandere? Ya, me habló del... Me había hablado de otro. De otro... ¿Cuál era? Sundere. Ahora está hablando de yandere. Ya. Está, pero cotorra máxima, weón. Oye, café C, weón. Rico. Café C como hace un mes, creo que comí café C. Puros textos repetidos. Ah, te está repitiendo. Está repitiendo diálogo. Porque ese no lo había visto. El Sundere. Ni el Sundere ni el Yandere. Ya, entonces, claro, el juego está esperando que tú... Yuri, quédate. Ah, bueno. Habló del color. Ya. Bueno, la cámara culia, menos mal. Estoy en pelota frente al computador, weón. Oh, qué rígala. Como si hubiese ido a la playa, weón, así. Día playero total. Yandere le gusta a mucha gente, ¿sabes? ¿Cómo le gusta la idea de que alguien le asocie con ellos? Qué mal, hermano. Frío solo pensarlo, además todo el mundo ha matado a alguien en un videojuego. Supongo que antes como sacaste la Tsundere de la Hatsuki y ahora sacaste la Yuri, que es Yandere. Faltaría, sí, Tsundere de la Hatsuki, faltaría la Sayori, a ver qué va a decir Sayori. O la mina de M, o así supongo, no sé. Y yo pueda ponerme celosa. Estoy viviendo el sueño de una Yandere. Se lo preguntaría a Yuri si pudiera. Pero compré unos pudines también que están en oferta, weón, bueno, en el líder. Bueno, el líder culiado, weón. Bueno, te ponen 1000 ofertas a Lucas, no diste ni cuenta, de igual te pide 40 pesos, weón, bueno, en weas que no necesitabas, pero bueno, está a Lucas. Compré unos pudines. Oh, son muy buenos, weón. Bueno. Tiene gracia porque siempre he tenido mucha energía. Pero ser pareja de que se queda en casa me gusta. Eso también ya lo vi. No sé si lo dijo ahora, pero yo lo vi. Lo dejé de que en el... Qué calor, weón, cuando se está charlando con alguien, se escapa algo de que algo que tiene muerto. Oh, que se calor igual, weón. Oh. Bastante inútil porque la verdad es algo importante y eres incapaz de hacerlo cuando piensas en las personas que probablemente te odian. Es desagradable, eso no lo tiene que pasar en el momento así. Recuerda que siempre hay un mañana. Pequeños detalles son tan fáciles de olvidar y no eran como recordar. Dios. Qué rico. Ven a charlar conmigo y hablaremos todo lo que necesites.
Ah, es como una virtual girlfriend ahora. ¿Qué no me da cotorra, culia? Hank about the bus. ¿Qué es eso? I'm about to bust. Emi, chileno, Eminem. Ya arriba, no. ¿Y esto? Thank you so much, best friend. De vez en cuando recuerdo mis primeros años de secundaria. A ver. El lore de la loquita, me da vergüenza pensar cómo me cortaba entonces. Claro, eso está. Está expandido el lore de la wea con los capítulos, pues. Vamos a empezar ahora cuando está en la universidad. ¿La universidad de qué, hermana? ¿Dónde estás? ¿Sí, dónde estás? No estáis cachando nada, loca. Un show más. Ah, ¿no? Fatality. ¿Será eso? Mann, bist du blöd. Du sollst auch mal deinen Verstand benutzen. Komm, ich muck die dann. Okay, ¿crees que el juego de Ted Yuri se... Ah, también ya lo vi. Oye, no me dejas saltar, maricona. No, vamos a la charla, a ver. Giggity. Bueno, a ver. Buenísimo, qué buen audio. Chupapi Munaño. Quieto. Chupapi Muñeño. Jambalaya. Well, I'm starved. Who wants some jambalaya? Jambalaya. Leovelai, Hanati. Fart hard long. Jellyfish jam. Oh man. Oh god. Oh man. La creativa es difícil, ¿sabes? ¡Oh, qué rica la ducha, weón! ¡Oye, detective, weón! Sí, el Asnoli lo está leyendo todavía. Sigue sacando tomo. Ya es lo mismo. Arara, mira, tenemos Arara. Ah, pero es malo. We like to party. Dormiste bien, ¿no? ¿No así? Ya, también lo vi así. Wow, wow, all I want is fuck with you, wow, wow. Boom, 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 boom. I want you in my room. Days never finish, I hate you guys. Wow, no. Did you really think you, eh? Did you really think you could defeat me, wretched fool? Ya está saliendo cosas fome acá. Esa es la canción de Mónica. Wow, all I want is fuck with you. Esa. Boom, boom, boom.
want to in my room. ¿Y este? ¡Cállate! No, es malo. Cuando estaba en el club de debate aprendí mucho sobre las discusiones. El problema de discutir es que muchas personas creen que su opinión es la correcta. Lo que digo parece evidente, pero afecta la forma en que le intentan explicar sus razonamientos. ¿Por qué falta, eh? Se encuentra en forma implícita. ¿Te gusta esa weá, primo? ¿Qué te gusta esa weá, primo? ¿Ah? ¿Qué te gusta esa weá? Cállate. A ver. Me electrocutaste, Pedrito. Buena. Pedrito, me electrocutaste. Yo. Me electrocutaste, Pedrito. Pedrito. Esa ya creo que está como muriendo, ¿no? Ese audio meme. Si comentas que leíste en una página web que no funciona de ninguna manera. Ajá, mucho el tema. Está cotorreando. A ver. ¡Buena, cabro! ¡Chúbame el pene! Ya. A ver, voy a ver. Pendejo culiado. Tocar puertas, risa Don Ramón. ¡Ah! Eso, ¿no? La mejor risa. Como que explota el lugar. Tocar puertas. Gente, no hay tengo plata. Tengo que decírselos de nuevo. No hay plata. ¿Tiene falopita para mí? ¿Eh? Mira, ¿sabe qué? Se me perdió todos los contactos de falopa. Entonces no sé si puedes conseguir a mi un amigo o si puede pasar la plata para comprar falopita para mí. Mira, la vegetariana la buena. La ganadería es una barbaridad, ya. Se equivocó, lo hizo más. ¡Qué huevo no! ¡Se equivocó, lo hizo más! ¡Venga! ¡Venga! ¿Ahí este? Envíame una foto rica así. El pelote. ¿Y este cuál es? ¡Miau! 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 No creo. No creo. No aguanto más. Mágico mi bolígrafo. Era nuestro orden con Areta, señor mío Cristo. Llámame, señor. Puta, qué rico, 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 rico. Rico, rico, rico. Vamos, oh, me encanta. Súbalo entonces. ¡Concha tu madre! A veces me da envidia pensar que los demás tenían una cena fuera de la escuela. Soy la única que no se ha puesto otra ropa que no sea el uniforme. Oh. Es una verdad. Ya, pero. Ya, pero ya me habría encantado ponerme ropa linda para ti. No, pero ¿por qué poner ropa? ¿Conoces algún artista? Si a alguien le gustaría dibujarme con un atuendo distinto. Sería genial. Si algún día me lo enseñarás. ¿Cómo te lo enseño? Podría enviármelo por Twitter. ¡Ah, qué buena! ¡Qué buena! Mi nombre de usuario es Limonix y así ya lo vimos eso ayer. Procura que sea apto para todas las edades. No, pues es que yo a mí se me ocurrió otra idea, weón.
traer una baraca, weón, para que los baile, weón, meterle la mano en la zorra, en la raja, y que los quede las manos pasá mierda, pasá chucha, weón, y tomar, y tomar, y tomar, y tomar, hasta que la weá no dé más, conche tu madre, weón. Hay momentos en los que no puedo evitar sentirme un poco triste. Ya, los diálogos que ha dicho hoy día se están repitiendo los que fue ayer, ¿no? Pero hoy día no se ha repetido en ningún diálogo, ¿no? No ha dicho nada dos veces. Lo mismo dos veces, no lo ha dicho. Eso es lo que quiero testear ahora. ¿Cuántos diálogos tiene y a ver si... qué pasa, po? Gracias, mi estimado. Que tenga un buen día. ¡Ah, qué buena! Me gusta. ¡Buenas sueñas! No te voy a... no... yo no... ¿a qué? ¿Cuál está? No te voy a decir. No digas mamadas, Mary Jane. ¿Alguna vez has sentido como que no tienes ninguna razón para vivir? ¡Oh, pero bueno! Cochino, conche tu. Cochino, conche tu madre. Oh, qué buena. De veras, ¿te acordás que estuvieron de moda hace un par de meses atrás? Habían puros videos de esta wea, pero por todos lados. Mi primera chamba. Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. Mi viejo llegó sonriendo, me dijo que yo ya chambié. Eso ya no es, pues, se pasó de moda ya. Ah, qué buena esta. Ay, 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 necesito un pito. Ay, 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 necesito un pito. Qué bendición. Qué bendición. Oh, buenísimo. Hola, gatos. ¿Por qué esa weá? Hay un gato culiado que viene del cielo. Lego breaking, ah, de... ¿cuándo pagan? Estamos para la corneta. Bombalé. ¡Me pican los cocos! No está él. ¡Hola! Random, Hola, estás, hola, estás, hola, estás. Bueno, voy a hacer una paja. Ya, ¡cállate, concha de tu madre! Flauta triste, no viene al cuento, pero la comida picante siempre me ha parecido bastante curiosa, chuta. Estamos usando hacer picante para que nadie las hinque del diente, ¿no? Y ahí están los humanos comiendo la weá. Y hemos visto que los humanos somos la única especie que disfruta el picante. Mira, que se estuviéramos volando de las plantas. Utilizamos un mecanismo de defensa para disfrutar más de la comida. ¿Cacha? Quiere que muestre de una sentada porque le gusta sentir cómo intentas defenderte mientras te digiere. Perdona, fue una analogía un tanto extraña. Pero bueno, ¿de qué me estás hablando, Mónica, y la concha de tu madre? ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? No soy muestro, pero me voy a comerte. Ya, es broma. Ya, pero... ¿qué es eso? Es tan rarita. Spider-Man Memeson. ¿Spider-Man Memeson? ¿Te acuerdas? Dios mío. ¿Cómo es posible este suceso? ¿Cómo es posible este suceso?
Este, ¿eh? Rapaz, olha, velho. Toque isso pra mim é viado. Desde mi lado, pues ya se me cuenta que voy a comprar la 3 semanas de casa de morir. Pero bueno, imagínate que es como un arreglo. Hola. Turururu, ¿qué es esto? ¡Hola! ¡Turururu! ¡Ahí está! ¡Buena, buena! ¡Hola! ¡Oh, qué buena canción, weón! Me quedo, me meo, me tiro un peo. Me limpio el culo con los cinco dedos. Ay, mamá, qué felicidad. Que tengo la mano sucia y caga en este mundo, cagón. En este mundo, cagón. Cara el cura, caga el papa. ¿Dijiste beso? Sentí mucha vergüenza de repente. No, yo dije. Una pregunta. ¿Ustedes saben dónde uno? ¡Sexo anal! ¡Sexo anal! Es lo que dice la chica en esta clase de juego. Los chilenos. Los chilenos. Los chilenos. Los chilenos. Esa es la voz de Pinocho. Los chilenos. Sí, es el Pinocho. ¿Me perdonas? Buenísimo. ¡Chúpame los codos! ¡Chúpame los codos, vieja culia! Puta la wea. Ay, corcheíta, a ver. ¡Un aplauso para esta pareja que está enamorada! ¡Eh! ¡Ay, que va el amor! ¡Que va el amor! ¡Ven! Oye, ¿se está demorando en hablar? Se está tomando el tiempo. Parece que. Tú sí que sabes escuchar. ¡Epa! Le escuchamos todos los diálogos, está puesto. Me encanta eso de ti. Pero en realidad yo quiero. ¡Cállate, conche tu madre! ¡Señor! ¡Hace callar a ese chuche tu madre! Por favor, señor. ¿Qué quieres que haga, Pereira? O sea, ¿qué quieres que haga, Pereira? Mejor. ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo? ¿Qué charla quieres tener conmigo? ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, qué buena risa. ¿Esto qué? Cobarde, ¿eh? Cobarde, piruja y ordinario, y dedicaste solamente a saltar. Eres una vergüenza, y además feo y roto. No hacemos nada semejante, así que... Toma. Hagámoslo. A ver, ¿qué? Aquí va el consejo por el mil del día. Ah, ya, sí, también me acuerdo. A veces cuando hablo con alguien, a quien le impresiona mi escritura, dice cosas como yo jamás podría hacer algo así. Es bastante deprimente. Ahora compartir el paso de la persona en el mundo. ¡Ay, bebé! Ay. Un video más para mi gente. ¡Oye, valiente! ¡Va a perder el tiempo! Este estaba de moda el año pasado, cuando veía a la Kirby, era hace como un año. ¡Tía Paola! ¡Tía Paola! ¡Tía Paola! ¡Que el camino dijo la grosería! ¡Ya no voy a decirlo! A escalar poco a poco, pasito a pasito. Y lo mandamos.
mandamos, gracias. Ni a cada persona. ¡Arigato! Paguebo. 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 Oh. No. Son perfectos como me toca el mensaje. La tipa está, pero weón, cotorra. Very cotorra. Dale, piba, dale. Ponele voluntad a la concha de tu madre. Ponele voluntad. Dale, vieja. Solo que más vago y el doble de explotador. Los memes, señores, los memes. Cállate vos, vieja culia. Ya cállate vos, vieja culia. Cállate vos, vieja culia. Ah, qué buena estaba. Boca chan. Boca chango, siete creta. Ironda mita menina de la parinanda te dole dole. Dale, dale, mira. Me está diciendo que no puedo estar aquí todo el día. Si copias mi archivo de personaje en una memoria USB o algo parecido, podrás llevar una parte de mí contigo. Oh, es un método poco ortodoxo, pero a mí me parece muy romántico. Jaja, lo siento, que ya fue tonta. No quiero ser tan dependiente, pero me gusta. A veces que me gusta controlarme. ¡Cállate, mierda! ¡Cállate, mierda! ¡Cállate, mierda! ¡Te voy a poner un portonazo, weón! Esquivo, esquivo. Leo tu derecho, no tenés. Soy mujer, veo los míos. Peor, soy negro, me desaparezco. ¡Es una mierda! ¡Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida! ¿Te gusta el terror? Vamos a hablar de un libro que ya me hablaste, un libro. La wea, es que supuestamente sabrá que le metas a uno se ve. ¡Claro, claro! No, pero ¿quién usa USB, weón? Recuerdo que hablamos del tema cuando uniste el club. Weón, uff. Hasta mañana. Hasta mañana, sí. Hasta mañana, si Dios quiere, que descanse. Llegó la hora de acostarse y soñar también. Porque mañana será otro día. Hay que vivirlo con alegría. Echarle la trama al personaje como jugar con su mente. Ya, lo veo, ya, ya, ya. Buenísimo. ¡Así, Troy! ¿A mi viejo? ¿Te arde? ¿Acaso te arde lo que dije? ¡Hey! ¿Te ardió lo que te dije? ¿Te arde? Qué bueno. ¡Rayos, señorita! ¡Diablos, señorita! Ah, ¡diablos, señorita! ¡Tú sí que sabes comer! ¿Kirby Dance? ¿Cuál es este? Esta weá tenía cuando alguien se suscribía a la Kirby, weón. Hace carreta. ¡Granada, va! ¡Ah, el platanito! ¡Y mi chula! ¡Ah!
baby chula. Ya, pues hermana, weón. Una hora y media aquí, a mí me gusta mucho el frío, ¿y a ti? Viendo con los calores que hace, prefiero el frío. Tengo que escoger entre frío y calor, me quedo con la segunda sin dudarlo. Amateras. Amateras. Metal Ruba. La hueá fuerte, weón. Y eso que tengo la hueá bajito. Oni-chan, Oni-chan. ¿Fideos piola? Ahora deja de comer los fideos piola. ¿Pero qué? Ahora deja de comer los fideos piola. Qué buena leyenda china. Hay una maldición china que dice: Guachiming, chok chi chan chok, guachinga tu madre. Pero weón. Qué idiota, weón. ¿Se los voy a presentar a tus amigos? ¡Opa! No sé por qué, pero me pongo muy contenta cuando me imagino resonando en esta relación. Quizás se deba que quiero ser alguien de quien puedas enorgullecerte. Chuta. Te quedé puesto a mojar a todo lo posible, contarles nada más que lo que tenemos en el mundo, ¿eh? Hay una maldición china que dice: Guachiming, chok chi chan chok, guachinga tu madre. Qué idiota. I sound like a 14-year-old, but my boobs are huge. Es hora de, es broma. Es hora de que ya, pues, de qué, broma. No sé por qué. Es hora del duelo. Ah, decirlo de nuevo, si no recuerdo mal, Natsuki y Yuri no se burlaron alguna vez de mí con eso. ¡Qué chucha me miras, conchetumare! ¿Por qué te pasa una llanta? Oh, qué buena, qué buen llanto, weón. ¡Marica! ¡Marica! Sí, así. ¿Sabes qué me parece un tipo de literatura genial? ¡El rap! Antes del rap no me gustaba nada. ¡Fight! ¡Se va a pedir muchos cursos! ¡Qué chucha! Ahora son ritmos de los juegos para la tienda, es impresionante cuando alguien dice pura lírica. Raps just lyric. Hazte tan en portugués. Albion Online es un MMORPG. Tiene lag el juego, tiene lag, es una porquería, es una mierda, si no se puede, no es justo. Vieja saba, maraca, culiada. Fire in the hole. Mira, empieza a pensar en la universidad, ¿sabes? Oye, pero weón, por favor, le estoy...
¿Cuánto ya rato ya llevo acá sentado con esta weón en el frente, weón? ¿Como 40 minutos? Oh, weón. We're the pop, they're the better kitten top. I need a new girl. I sound like a 14-year-old, but my boobs are huge. Yeah, pero... Oye, puto. Su. Añañín. Soy Aladdin. Es Aladdin. Yo no hablo muy bien. No me toque, weona. ¡Ya, maldita sea! ¡Dejen dormir al prójimo! Oye, se viene la próxima semana. Se viene. Estamos aquí en el festival. En la universidad. Y esta tipa me está dando por culo todo el hatch. Y claro, no me deja hablarle, ¿eh? Me está hablando a mí, no me deja hablarle la buena. ¿Qué? Ya, pues huevo, porfa. A ver. I'm so tired. Nighty nighty. Ah, spaghetti. Ah, ravioli. Ah, mamma mia. Así duermen los italianos, se sabe. Por cierto, hay algo que me molesta un poco. Ya, ¿qué? Hermana, ¿sabías que este juego está ambientado en Japón? ¡Ah! Ya, tenemos el easter egg del logo que decía. Supongo que ya estás al tanto. Claro, claro. O quizás ya haya asumido que así sea. Vieja estúpida. ¿Tú conoces a Paola? Caralho, ¿tú conoces a Paola? ¿Qué Paola? A Paola, da tia cavadora que senta na rola, que fuma balão e fica rindo à toa, caralho de cachorro, que gosta muito, que pode, que fode, que fode, que fode. Necessito. Ya, te voy a dar 10 minutos, coche tu madre. Quiero dormir un poco, bueno. Tengo un sueño de la perra. ¿Ca? ¡Ay, yo, bueno! ¿Qué es esta weá, weón? Nunca lo entendí este meme. El Pepe. ¿Qué es esa weá, weón? El Pepe. El Pepe. Buap, 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 Hola, soy Homelo Chino. Una vez que se siente el marido. Oh, eso ya lo di. Eso sí, eso ya creo que ya lo habló. Creo que es un weón grabándolo a mí. Me menciona el Pepe y no sé por qué. El Pepe. ¡Ah! De veras, po, weón. Sí, un weón como que trolea el loco. Pero ya vamos con este. Es un weón como que lo mira. Este es el Pepe. Y lo graba y dice: no me estés grabando, wey, una weón así. El Pepe. El Pepe. Este. El Pepe. Michael, mamá huevazo, tu maldita. Mamá yema, tú no hay. Mamá yema. El Pepe. Michael, mamá huevazo, tu maldita. Mamá yema. El Pepe, pero ¿por qué sale? ¡Hola!
El Pepe. Este le... Todos conocemos al meme dominicano que se fue sumamente viral en el 2020. Pero, ¿qué será de él hoy? ¿Se quedó en el mismo lugar o supo aprovechar su viralidad y ganar mucho dinero en internet? Pues yo hice la investigación para que tú no tengas que hacerlo y así saber qué pasó con el Pepe. Pues bien, nos remontamos al 2020, donde el video original fue publicado bajo la cuenta de El Pepe Oficial. Lore de memes. Obviamente se fue increíblemente viral, esto no hay que decirlo. Se hicieron muchísimos remixes, ¿verdad? Muchísimas personas de muchísimos países diferentes utilizaron el audio para crear sus propios memes y videos, etc. Pero del video original... Para muchos de secundarios es una época muy ajetreada. ¡Ay, la weona, loco, weón! Ya no tiene sentido guardar la parte, no te puedo, no voy a seguir en ninguna parte. Espérate. ¿Cargar? No puedo. Historia... Opciones. Me había puesto ahí omitir. A ver, vamos de nuevo. A ver, opciones. Estaba en blanco. Bueno, omitir se había puesto en blanco. No, ya no deja. No, a ver. Yo le pongo que no. Ay, así era, weón. Al final solo podemos deducir dos cosas. La primera es que el Pepe es claramente dominicano. Y la segunda es que Michael es el que lo graba. Y efectivamente es un mamá. Pero bueno, primero lo primero. ¿De dónde sale el Pepe? Es que Michael llama a esta persona el Pepe. Cuando claramente su nombre no es Pepe. Porque se molesta bastante. Pues resulta que el Pepe y Michael son hermanos, ¿verdad? Viven en el mismo barrio. Y dentro de ese barrio hay una persona con las orejas bien grandes. A la cual le llaman Pepe Oreja, ¿verdad? O por lo menos así lo describe Michael en su entrevista con Capricornio TV. Entonces Michael, para molestar a su hermano con las orejas grandes, le dice el Pepe. Porque se parece a Pepe Oreja, la persona que vive en su barrio. Pero el meme se fue tan viral que aunque salió en junio, ya en noviembre estaban sacando su primera canción. Todo esto fue gracias a Capricornio TV, quien en esos tiempos también estaba... ¡Qué idiota la wea! Y él patrocinó el video, y el video, bueno, lo llama El Pepe. Y uno dirá, bueno, ya que se están yendo viral, ya que tienen una canción, pues deben estar ganando. El Pepe. Ya que es única, puede que su nombre destaque sobre las otras Dokis, para hacer un guiño también sobre esto. O puede que también Mónica tenga este nombre, para aportar a la idea de que según el juego fue hecho por un otaku, que no conoce muy bien la cultura japonesa. En otras palabras, es una forma de parodia. La muerte de Sayori estaba planeada. Dan mencionó que la muerte de Sayori siempre estuvo planeada desde un inicio, y esto tiene sentido, considerando que es una de las cosas más importantes en la trama. Diálogo de Smash Bros. Hay un diálogo removido en el acto 3, donde Mónica decía, ¿has escuchado del juego Smash? De pronto ella se saca de onda, y dice que no sabe qué es eso, y que tal vez fue programada para poder decirlo. Después ella dice, deberías preguntarle a las personas que me crearon, ¿por qué dije eso? ¿Qué hay afuera del salón de clases? Bueno, este punto no tiene respuesta, simplemente causa curiosidad. Lo que hay afuera del salón de clases en el acto 3, vemos como unas nubes y el espacio. Tal vez no tenga explicación, y sea de esta forma por pura estética. Secretos muy secretos. Yuya. Estos son eventos secretos que ni siquiera aparecen en la wiki de Doki Doki. Como puede esperarse, estos ocurren en el segundo acto. En el primer secreto que no está documentado, podremos ver a una Yuri color rojo y con unos ojos como de reptil. El otro secreto es casi imposible de notar y ocurre después de realizar el primer poema en el segundo acto. La cámara se acercará lentamente a Mónica. Sí. Es tan imperceptible que este video está adelantado al 300% sí, para poder notarlo. Yo lo dejé que se adelantara el agua, o sea que se acercara. Ya. Yuri se corta en las historias paralelas. En las historias paralelas, conocemos más a fondo a las chicas. En la primera historia entre Sayori y Mónica, podemos ver que Sayori le confiesa que tiene depre, comprobando así que Mónica sí decía la verdad en Doki Doki, cuando dijo que Sayori ya tenía depre, y que lo único que hizo fue incrementarla. Bien, a raíz de esto surgió una duda. ¿Acaso Yuri ya se cortaba desde las historias paralelas? Se le preguntó esto directamente a Dan Salvato, y su respuesta fue que nadie lo sabe. Pues en las historias paralelas, son las Dokis las que deciden qué contar, dejándonos así con la gran incógnita. Referencias a WarioWare. Sabemos que en el segundo acto, la pantalla de advertencia cambia cada vez que entramos al juego, mostrándonos mensajes bastante extraños. Uno de estos mensajes dice, he llevado a niños al infierno. Esto es una referencia a un secreto en el juego, WarioWare Doge, donde en un apartado, podemos escuchar las canciones del juego en un tocadiscos. Al girar rápidamente uno de estos discos, perteneciente a la canción de Ashley, escuchamos un mensaje subliminal que dice, he llevado a niños al infierno. Thank you.
También se dice que el sonido de Ba, que escuchamos en un secreto de Doki Doki, viene de esta misma canción. El origen del sticker de Yuri. Ah, el claro. Sticker creepy de Yuri que vimos en un punto anterior, está basado en esta cara, que pertenece al creepypasta, Gurgles and Birdman. Adicionalmente, parece que este sticker fue cambiado, por este otro que vemos aquí. Esto último no está documentado, así que no hay mucha información al respecto. Parece ser que esta es una nueva versión para el Doki Doki Plus. Yuri sostenía el cuchillo equivocado. Fue confirmado por Dan Salvato, que originalmente Yuri se hacía la automolición, con un cuchillo digamos que más elegante, pero debido a un malentendido con los artistas, estos la dibujaron con un cuchillo de cocina. Un segmento en el canal de noticias BBC culpaba erróneamente al juego Doki Doki de haber provocado que un adolescente de 15 años se hiciera la automatación. El canal dedica unos 15 minutos a hablar de esto, en los que hablan de qué trata el juego y los potenciales riesgos de jugarlo. Lo curioso es que si bien el adolescente sí jugaba al Doki Doki, el juego que sus papás describen como el causante de su automatación fue en realidad Mystic Messenger, un juego del cual ya me han pedido que haga un video. El famoso youtuber PewDiePie hace una pequeña investigación descubriendo esto. El punto clave es cuando los padres mencionan que el supuesto juego era para celular, algo que claramente no es posible con Doki Doki, pues no salió oficialmente para estos dispositivos. El artículo original menciona que, a pesar de que los padres, debido a su ignorancia, culpaban a Doki Doki, la descripción que estaban dando era más acorde a Mystic Messenger. Los canales de noticias simplemente copiaron y pegaron el mismo artículo que omitía la mención de Mystic Messenger, provocando así la desinformación. ¿Qué le dijo Yuri a Natsuki? Me parece que es en el segundo acto cuando Yuri tiene una discusión. Puede que... Oh, no alcanza a cachar. Historia. Con Natsuki, en un momento en el que no estamos presentes, Yuri le dice algo terrible a Natsuki, por lo que esta comienza a llorar y sale corriendo del aula. No se sabe qué es lo que le dijo, pero hay especulaciones de que pudo ser algo relacionado a su situación familiar, que ya sabemos que no es la mejor. Podemos suponer esto, porque más tarde Yuri le dice otra cosa hiriente, en la que le dice que busque monedas debajo de las máquinas expendedoras, siendo esto una burla a su malnutrición y que no tiene para comer. Prácticamente le dice hambreada. A Mónica le gusta el bore. Es un diálogo muy extraño en el que Mónica dice esto en el acto 3. Esto es muy aleatorio, pero siempre he pensado que la comida picante es curiosa. Quiero decir, sí, las plantas evolucionan para ser picantes y así prevenir que los coman. Ya lo vimos ese. Son la única especie que disfruta de las cosas picantes. Es casi como si nos estuviéramos burlando de las plantas y usamos un mecanismo de defensa para hacer de nuestra comida más disfrutable. Imagina que un monstruo te devore entero porque le gusta la sensación de que estás luchando por tu vida mientras eres digerido. Lo siento. Creo que esa analogía fue muy rara. Bueno, se me vino a la mente. No soy ningún monstruo o algo así, pero eres tan lindo que te comería. Estoy bromeando. Es que de LOL. Rara, ¿no? Lo siento por eso. Candy Hearts. Candy Hearts con Z es una canción oculta en el juego Doki Doki Plus. Para desbloquearla hay que escuchar varias veces la canción original de Candy Hearts. Después de escucharla varias veces, aparecerá Candy Hearts con Z. En esta podemos escuchar una especie de gemidos de una mujer. Bueno, son como gemidos o respiración, voz o llanto. Está muy raro. Procuren no escucharla en la noche porque sí está muy creepy. Mónica no es una yandere. Contrario a lo que muchos piensan, Mónica no es una yandere. Las yanderes se caracterizan por hacer absolutamente todo lo posible por estar con su ser amado, sin sentir empatía por los demás. De a primeras como que Mónica encaja con esto, pero ella en realidad no mató directamente a las dokis, solo aumentó sus defectos para que no le parecieran atractivas al jugador. Esto lo hizo porque ya no veía a sus compañeras como iguales, sino como simples personajes de un videojuego. Esto justifica su falta de empatía en ese momento. Pero, más tarde, cuando ve que Sayori se vuelve igual de consciente que ella, Mónica da marcha atrás, dándose cuenta que en realidad sus compañeras sí son iguales a ella, si es que se les da el mismo poder. Es así que Mónica siente empatía, algo que claramente una yandere es incapaz de sentir. Como nota adicional, hay un diálogo chistoso en el tercer acto, en el que Mónica describe lo que es una yandere, y dice, ¿sabes de quién estoy hablando? Es muy obvio. Cuando parece que Mónica va a decir que se refiere a ella, dice que se refiere a Yuri, y bueno, ella tiene razón. La Yuri del segundo acto es más similar a una verdadera yandere. Natsuki no muere. Ya que estamos hablando de las muertes de las dokis, Natsuki es la única que no muere. Yuri y Sayori se hacen la automatación, pero Natsuki simplemente sale con una cara creepy y se va de ahí. Después de eso no vuelve a salir, dejándonos con la duda de qué es lo que le ocurrió. Aunque no lo creas, esto es totalmente intencional. Según las palabras del propio creador, esto fue así como una especie de guiño a que Natsuki es descuidada por todos, incluido su padre y sus amigas. Y no solamente me refiero a las dokis, sino también a las amigas que vemos en las historias paralelas. Así que no darle una muerte a Natsuki es como si también el creador la haya descuidado, tal y como lo hizo su padre y sus amigas. Últimos momentos de Sayori. En el tercer acto, Mónica menciona que Sayori es tan torpe que ni siquiera pudo hacerse la automatización correctamente. Se supone que debes de saltar de un sitio lo suficientemente alto como para que el cuello se rompa en un instante, pero Sayori no lo hizo. Ella usó una silla, lo que provocó que se asfixiara lentamente. Por la desesperación, ella intentó zafarse, pero era imposible. ¿Cómo una crisis de identidad? El recuerdo es tan borroso. Me siento como en casa, pero ni siquiera sé dónde está mi casa. Oh, la wea. Vamos, weón,
por favor, dale, weón. Vamos, weón. Ah, solamente eso. Ok, let's go. Escucha la moto de fondo, ¿no, weón? Se escucha, yo la escucho, pero brutal, weón. Abajo están arreglando una moto, weón. Se escucha, weón. ¿Sería weón? ¿Sería weón? ¿Nani? Omae wa mou shindeiru. Me presenté mucha ansiedad. ¿Quién se rió? Doki Doki no cuenta con doblaje, así que no podemos escuchar las voces de las Dokis, salvo la de Mónica en la canción final, y la respiración y la risa de Yuri, cuando está toda psicópata. Existe la duda de quién es la persona que se ríe, en el poema especial llamado, ¿puedes escucharme? Lo más seguro es que sea Mónica. Totono. Kimito Kanojo, no Kanojo no Kor, o también llamado You and Me and Her, es una novela visual que salió unos años antes de Doki Doki. You and Me and Her es una novela visual muy similar a Doki Doki, aunque mucho más extensa y menos amigable para el jugador. Esto en el sentido de que Doki Doki, de cierta forma, puede ser disfrutada por cualquier jugador ajeno a las novelas visuales, gracias al ritmo y corta duración. En cambio, You and Me and Her es una novela visual más tradicional, y lleva bastantes horas completarla, así que hay que leer demasiado. Ahora, ¿por qué esta y Doki Doki son comparadas? Es porque en You and Me and Her también tenemos a una chica que rompe la cuarta pared y se enamora del jugador. Bueno, de hecho, son dos. Una de ellas se pone toda loca y elimina su competición, tal y como lo hace Mónica. También el juego te hace reflexionar sobre la vida y tu relación con la ficción. Hay muchas más similaridades, pero ya no recuerdo muy bien. Hice un video explicando la historia y también un iceberg, porque esconde bastantes secretos. Ahora bien, ¿acaso Dan Salvato se inspiró en este juego para crear Doki Doki? Según sus propias palabras, no fue así, y tal vez diga la verdad, pues si bien salió un par de años antes que Doki Doki, You and Me and Her fue traducido al inglés años después de que el título de Dan Salvato saliera al mercado. Así que esto se trata de una coincidencia. Yumeniki fue una inspiración. ¿Quién iba a pensarlo? Mis dos juegos indie favoritos están ligados de cierta forma. Como mencioné en puntos anteriores, Dan Salvato se basó en las experiencias que ofrecen otros juegos. Y cuando hablamos de juegos indie, Yumeniki es uno de los más recordados, precisamente por lo que hace sentir al jugador. En una entrevista, Salvato menciona que Yumeniki sirvió como una inspiración para crear Doki Doki. Aunque esto no fue para la trama, pues son sumamente diferentes, sino en la sensación que provoca jugarlo. Yumeniki es un clásico del terror psicológico RPG, y su mayor virtud es la ambientación, gracias a la música, los escenarios y los personajes bastante abstractos e inquietantes. Doki Doki, siendo una novela visual de terror psicológico, seguro trata de provocar lo mismo que Yumeniki, que el jugador se sienta perturbado, extrañado, por las cosas tan confusas que vemos en pantalla. Yumeniki también sirvió de inspiración para el título del juego anterior, You and Me and Her, o al menos, se le hace una referencia en los créditos. Esto lo vimos en el iceberg de You and Me and Her, así que corre a verlo después de este video. Otro título que Dan Salvato menciona como inspiración, en el aspecto de la sensación que provoca, es Eversion. Este es otro juego indie que parece ser lindo, pero que poco a poco va mostrando tintes perturbadores. ¿Cuántos suscriptores de la vieja escuela se acuerdan cuando hice un gameplay de este juego? Bueno, ya es material perdido. Muñeca de Sayori. Un jugador hizo realidad su sueño, traer a su Doki a la vida real, en forma de muñeca. Para algunos se ve algo tierna, pero para otros, muy inquietante. ¿Te atreverías a tener una? Feliz fin de semana. Cuando pasamos el fin de semana entero con el cuerpo de Yuri, deberemos adelantar el texto para que el tiempo transcurra más rápido. Sí, al revisar el historial de diálogos, vemos que aparece el texto de la página de Steam de Doki Doki. Así que, ahora toma sentido que podamos adelantar el diálogo, pues técnicamente, ya lo habíamos leído cuando descargamos el juego. No, yo no lo cacho. El abismo, ya. Este es el más cuático, po. Acá estamos en la guapa más cuática. Mónica toca la música de fondo. Al comienzo de Doki Doki, Mónica dice que está aprendiendo a tocar el piano y al final nos muestra el resultado. Hay una canción que se escucha como con pifias típicas. Como que toca mal. Hay una parte en la canción. Está loca, sigue así cotorreándome. Cuando canta la canción Your Reality. Esta teoría dice que el piano en todas las canciones que escuchamos representan a Mónica. Sí. La primera vez que escuchamos este instrumento es precisamente cuando Mónica hace su aparición. Después, en las escenas turbias, es el piano el que se distorsiona, indicando que ha sido Mónica la culpable. Más tarde esto se comprueba cuando estamos en el pasillo a solas con Yuri. Ella dice que no podía decir nada antes, porque Mónica siempre estaba observando. Sí. Lo curioso es que Yuri te dice esto cuando no escuchamos el piano. En otras palabras, como no hay piano, Yuri cree que Mónica no está observando, aunque claro, ella estaba equivocada, pues sí. Momentos después aparece Mónica. Esta teoría también tiene relación con uno de los primeros puntos que vimos en este iceberg, ese que hablaba de los leitmotivs, o sonidos que indican la entrada y salida de un personaje. DDLC ocurre en octubre,
Considerando que el juego toma lugar en Japón y que las chicas se están preparando para un festival en el que recitarán sus poemas, se cree que los eventos del juego ocurren en octubre. Los festivales escolares en Japón suelen ser el 3 de noviembre, así que es fácil pensar que los eventos del juego ocurren unos días antes. Lo curioso es que el calendario en el cuarto de Sayori tiene totalmente variado el mes de noviembre, dando a entender que como ya estaba planeando su automatación, no le importaba lo que ocurriría en estas fechas. Máquinas virtuales. El juego de DLC Plus nos presenta un entorno simulado de una computadora en la que podemos manejar los archivos del Doki Doki original y a la vez recibir correos electrónicos de un grupo secreto que trabaja para una compañía llamada Metaverso o MES. No se sabe muy bien a qué se dedica esta compañía, pero grupo secreto dentro de esta, según lo que podemos observar en los archivos y correos, podemos decir que se dedican a crear entornos simulados llamados máquinas virtuales. Estos entornos tienen el fin de probar a menor escala si es que nosotros vivimos en una simulación. Es por eso que crearon el Doki Doki que todos conocemos, al que llamaron MB1 o Máquina Virtual 1. En este entorno, le dieron intencionalmente a Mónica permisos de administrador, lo que le permite darse cuenta que hay un universo más grande afuera del suyo. Las historias paralelas que vemos en DDLC Plus es otro universo en el que Mónica no está consciente de nada afuera de su videojuego. Archivos secretos DDLC Plus. Los archivos secretos de este juego muestran charlas del grupo responsable de crear Doki Doki, aquel que vimos en el punto anterior. En estos vemos cómo les surge la idea y toda la fase de planeación. El archivo secreto en DDLC Plus es un guiño a Sayori. El archivo secreto 14.txt tiene un texto muy peculiar. Es una carta escrita por Paula a Ive. Ambos son miembros del grupo secreto. Esta carta no tiene nada relevante, solo habla de su amistad y cómo Paula ve con tanto cariño a su amigo de la infancia. Ya, lo curioso esto es que Paula se está repitiendo. La buena empezó a repetir diálogo. Hermanita, vete a tomar por culo. ¿Qué me imaginé? Mira, llevo correo. Doki. Completa el mínimo juego, los PM en el máximo 20 segundos. Ah, porque lo hice rápido, claro. ¿Algo más? Faltan esas dos. Vamos a especializar en el juego. Durante el primer acto escribe los tres poemas para Yuri. Ah, bueno, ya lo hice, sí. ¡Epa! ¿Y este? ¡Oye, está entera! Durante el tercer acto escucha al menos 15 de los monólogos de Mónica. ¡Oh, brígido! Sí, po, escuché caleta. Yo creo que está buena, nadie la había hecho quizás. Está pero buena. ¿Qué me decís, weón? ¿Dónde está Mónica acá? Bueno, está nada mal la chiquilla. Ropa normal. Puta, qué rico. Ya está mal. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es este suceso? Sale así. ¿Por qué Don Wey ahora es una mona china? ¡Ah! ¿Cómo está? Rey, espérate, no te vayas. Espérate, toma, esto va para ti. ¡No! ¡No! ¿Dónde está? No. No, ¿dónde está? Llegaste muy tarde, sí. Bueno, este juego está de la perrísima. Lo están dando gratis en Steam, hoy día termina. Palpico, hermano, no es nada que ver lo que muestra. No tiene nada que ver. Pero, puta, claro, agregué caleta de sonido, entonces... Toma, ahí tení. ¡Bueno, po! ¡Vieja culia maraca! No. La Epic Story. Bueno, hola, po, ¿cómo estamos? Perdóname, jefe, andaba reposando la comida. Bueno, yo estoy reposando la hora. Que lo juegue, dice... ¿Tenéis paciencia y te gusta leer? Juégalo. Si no tienes paciencia y no te gusta leer mucho diálogo, mucho texto, no te va a gustar. Porque el juego comienza a ser jugado después de 3 horas. De 3 horas. ¡Buena, po!
después de la tercera hora que tú estás leyendo para el pico, la wea, ahí comienza el verdadero juego. Y es una wea dura. Dura, no es fácil. Toca tema heavy igual, para el pico. Y es considerado de terror psicológico. Justo las dos cosas que detesto hacer: leer y paciencia. Entonces no es para ti. A ver. Claro, esto ya lo leí. Mira, esto me lo mandaron 8 del 12, el 2019. Esto es antiguo. No, si tenéis depresión, no lo juegues. Si tenéis alguien cercano con depre, que está, no lo está pasando muy bien, tampoco lo juegues porque puede que te afecte también. Son avisos que el juego te pone así. Así que. ¿Quién le creó una cuenta de Twitter a Mónica? Me parto la risa. Eso sí que el amor del cielo. No digan a Paula, se lo echarían en el medio. Está publicando su tweet mentalmente. No, ya, puta, pero nada más, en serio. Bueno, falta verla. Es que, hermano, te la aguanto. Falta ver cómo va a terminar la historia, como todavía no terminaba por segunda vez. La historia solo no soporta el Genshin, para mí es demasiado texto. ¿El Genshin? ¿Te parece texto? Esta guay es leer, hermano, esta guay es leer. ¿Qué pasó? Acabo de tener una pesadilla terrible, creí que no tendría más, ahora estamos solo, me nació, supongo que no, no sabe que podría casar este lío, ni puedo hacer nada, no siento como si hubiese matado cada vez que sucede, son las emociones, cuánto con lo que está provocando, te digo todo de la bien, ¿dónde iba? Hay que hacerlo de nuevo. O sea que los demás tenían una cena fuera de la escuela, ¿sabes? ¿Volviste? Ah, voy a salir caleta. Espérate. ¿Y qué tal con los archivos, weón? ¿Qué tal los archivos? ¿Hay algo nuevo acá? No. Eso es demasiado. ¿Pero no te gusta el Genshin por el texto o porque es muy... muy... más turbio que la chucha? Esto es muy... mira, MV, que decía, máquina virtual 2. Problema que todos los demás en la máquina virtual no recuperar datos. Ideas del tipo de recuperar datos. Y de hecho estaba viendo el iceberg de la wea, mira. Estaba viendo el iceberg. Una hora del iceberg sobre este juego culiao. Juego considerado de culto. Historias paralelas, no se abrió ninguna. Los archivos, ¿qué tal? Personaje está solo Mónica. Ah, hay que borrarla, weón. Bueno. ¿Abrir? Claro, no. ¿Y no está la basura acá? No hay basura, weón. Bueno. Claro, hay que matarla así, weón. Lo dejo pegando en el micro. ¡Oh, chucha! ¿Dónde va, weón? Bueno, hay que matar los juegos de decisiones, pero el texto. Sí, no, esto es exceso de texto. Bueno, esto es para el pico, hermano, esto es para el pico. Esto es heavy. Si no, que se me queda pegado. Terrible. Ya, Rey, que le vaya muy bien. Gracias por pasar. Cuídese por el solcito y que le vaya bien la peguita, supongo, ¿no? Vaya la peguita, ¿no? Tome agüita. No se olvide. Voy a salirme todo el rato constantemente. A ver qué pasa. Volviste. Bueno, pues no sé lo que me está provocando esto, parece que por cada vez que sale el juego te va a agradecer. Ah, ya. Ah, claro. Pon el primer. Está en YouTube también, también está en Twitch. Está la primera parte. Ya, hay que borrarla. Vale. La única forma de avanzar en esto es borrándola. Personajes. Espérate, el juego, ¿qué decía acá? Se pueden borrar. Se pueden borrar. Se pueden borrar, weón. ¡Ostritas! ¿Qué pasa si elimino eso? No me deja ese coche de madre. Solamente me deja borrar personaje. Ahora empieza a fallar. Eso no me hace daño. Ya, y ella decide, oye, ya. Entonces,
Vamos a reiniciar. Reinicia la weá y pone las tres minas. Y la Sayori es la toma control de la weá. Me quiero puro acostar, guacho. Listo, se reinicia el juego. Imagen. Opa, desbloqueé otra imagen. Esta. Dibujo hecho por... Elimina a Mónica por segunda vez. Oh. Por segunda vez. Ya que no me deja saltar porque aquí iba a decir que tiene control. Eso va a pasar. Así que la chica no me va a recuperar. Darte las gracias, no me mantendré. Claro, ya que dice, oye, la weá. Claro. Este ya, nada. Que te hagas daño. Lo siento, me equivoqué, la misión que vida. Adiós, oye, adiós. Claro. Tú vuelvo a tomar control de la wea. Being close down into the dark puddle.
Go. Claro, porque en este gameplay no saqué esa imagen, po. Claro, y el final más bueno es antes de vivir la historia con todas, hay que grabar en el momento preciso. O sea, avanzáis la historia hasta el final, volví a cargar y te metís con la otra y volví a cargar y ahí en el final se te cargan todas las imágenes a color. Esa sería como la bola. Pero no, no creo que lo haga. Ya no le quiero dar más vuelta a la weá. Bueno, bueno. Para sacar el... ¡Oh! No me tiró ninguna imagen secreta. ¡Oh! Soy maricón. Soy maricón, weón. Ah, falta caleta, weón. Ya, chao. Claro, voy a meter esta weá y no me va a dejar. Vamos a hacer lo siguiente, entonces. A ver, espera, ¿qué pasa si yo le pongo a nuevo ahora? Ay, Dios mío, ¿por qué dice ay, Dios? Ya, termina de ver esta personalidad muy extrovertida y alegre, y hace mención a que Ive siempre la apoya y la ayuda cuando más lo necesita. Basándonos en la personalidad que se ve en esta carta, parece ser un guiño a la amistad de Sayori con MC. 420. Para abrir los archivos secretos, debemos ingresar a las carpetas del entorno virtual, perteneciente a Doki Doki. Estas sí. Carpetas están organizadas por números del 0 al 5, sí. Por lo que podemos ingresar a la carpeta 1, luego a la 2 y luego a la 3, dando como resultado la barra de direcciones 1, 2, 3, solo por dar un ejemplo. Lo que sí no es posible es ingresar a la carpeta 4, luego a la 2 y luego a la 0, lo que da como resultado 420, que es un número utilizado en la cultura estadounidense para referirse a la planta marihuana. Equipo Salvación. Uf. En estos archivos podemos leer uno en el que el equipo secreto recién comenta que les ha surgido la idea de disfrazar el universo simulado en forma de un videojuego, que vendría siendo el Doki Doki original. Mencionan que para seguir con este rol, deberían también crearse un nombre de grupo desarrollador de videojuegos, así que se les ocurre llamarse el Team Salvation, una clara referencia al estudio real que creó Doki Doki, llamado Team Salvato. Correos. Como mencioné en este nuevo Doki Doki, una de las nuevas mecánicas es recibir correos filtrados de ese grupo secreto en mes. Los correos muestran charlas entre los miembros del grupo, pero cronológicamente hablando, parecen ir después de lo que vemos en los archivos secretos, pues en los correos ya terminaron de hacer la máquina virtual 1 de Doki Doki. Indagaré esto en el siguiente punto. Proyecto Limitina. La teoría más conocida de Doki Doki es la de Proyecto Limitina. Cuando salió el primer Doki Doki, esto generó mucha especulación, y ahora con Doki Doki Plus, hay muchas más cosas que aportan a esta teoría. En resumen, Proyecto Limitina es una trama oculta en el universo de Doki Doki. Toda la historia de esta se va formando gracias a las cosas que parecen no tener sentido, pero que si las juntamos, nos hablan de una trama interesante, una de un campo religioso que realiza experimentos en humanos. Para descubrir toda esta trama, básicamente tenemos que juntar todas las cosas que no tengan nada que ver con Doki Doki, o al menos todas las cosas confusas. Esto va desde archivos secretos, archivos de personajes, poemas dentro del juego,
el libro que está leyendo Yuri, y ahora con DDLS Plus, también debemos de tomar en cuenta sus archivos secretos y los correos. Comencemos por los diálogos. Sabemos que Yuri nos habla de un libro llamado El Retrato de Markov, que tiene un ojo en la portada. Ella describe que este se trata de una chica que es víctima de un grupo de personas que han sufrido experimentos en un campo religioso. Ahí las vuelven en máquinas sedientas de sangre. Hay otro diálogo interesante en el acto 3, donde Mónica dice: hey, ¿conoces ese libro que leías con Yuri? El retrato de... bueno, como sea que se llame. Es gracioso porque estoy segura de que ese libro, ahora que lo pienso, no debería estar hablando de esto. Sí. Solo olvida lo que dije. Sí. Aparte de estos diálogos, en algunos poemas se habla de un tercer ojo, más específicamente en un poema de Yuri y en otro de Natsuki, ambos en el segundo acto. Estos poemas nos dan a entender que aquellas personas víctimas del poder del tercer ojo se vuelven en máquinas sedientas de sangre. Esta teoría va tomando forma, ¿no? Lo que vimos en el libro de Yuri ahora se relaciona con los diálogos y los fragmentos en los poemas. Ahora, vayamos a los poemas especiales. El poema especial número 3, aquel que estaba censurado. Al descifrarlo podemos leer un texto desde el punto de vista de un médico que está analizando a una chica llamada Elisa. El poema especial número 11 es de una persona que está escapando de algunas instalaciones, probablemente del campo religioso donde realizan experimentos. Ahora vayamos a los archivos de personaje. En uno dijimos que se escondía una mujer que jamás aparecía en el juego. Tal vez se trate de Elisa o Libitina. El archivo de Sayori nos mandaba a una página llamada Proyecto Libitina. Esta página nos muestra un reporte médico donde documentan los resultados de activar el tercer ojo en una niña llamada Libitina. Al final hay una línea interesante que dice: has decidido evitar las medidas necesarias para prevenir que se repita el escenario. Doctor, ¿no tendrá tanta fe en su personal como la tiene en su dios? Gracias a esto, lo podemos relacionar con la descripción que Yuri daba sobre el libro, El Retrato de Markov. Campos religiosos, de experimentos para abrir un tercer ojo, que quienes son víctimas o están cerca de alguien que lo porte, parece que se vuelven extremadamente violentas. Pero esta teoría no acaba aquí. Doki Doki Plus nos resolvió varias dudas en torno al proyecto Libitina. Ya sabemos que la máquina virtual 1 es la de Doki Doki, pero en los correos y archivos secretos de Doki Doki Plus se habla de una máquina virtual 2, en otras palabras, otro universo simulado, que más tarde en un correo se confirma que este universo lleva por nombre Proyecto Libitina. Este universo fue creado por otro grupo de personas dentro de la misma organización. También en los correos se menciona que ambas máquinas virtuales comparten la misma memoria, lo que ha ocasionado que la información del universo Proyecto Levitina se filtre al universo de Doki Doki. Es por eso que aparecen archivos que no deben estar ahí. Todo lo que hemos visto sobre Proyecto Levitina son fragmentos de información que aparecieron ahí, porque ambas máquinas comparten la misma memoria. Pero esto no se limita a archivos y fragmentos de texto, sino que también esto ha afectado a las Dokis. Es por eso que Yuri te habla del retrato de Markov, que básicamente describe la trama de Proyecto Libitina. Ella originalmente no leía este libro, pero gracias a la memoria compartida, ahora el universo de Proyecto Libitina le ha afectado. También parece ser que las chicas han sido víctimas del poder del tercer ojo, volviéndose violentas, sobre todo Yuri. En las historias paralelas, Yuri no era así, ni tampoco tenía interés en el horror, lo cual demuestra que en el Doki Doki original, ella ya es víctima de la información que le llegó de la máquina virtual 2. El significado de Markov. Sabemos que el libro que lee Yuri se llama El Retrato de Markov. El nombre Markov tal vez no sea una casualidad, pues existe una teoría de probabilidad llamada la cadena de Markov, que dice que la probabilidad de que ocurra un evento depende únicamente del evento anterior. Relacionándolo con el juego y sus teorías, tal vez haga alusión a la memoria que comparten ambas máquinas virtuales. Mónica en el mundo exterior. Como vimos casi al inicio, Mónica menciona en el tercer acto que alguien le creó una cuenta de Twitter. Esto vuelve a ser mencionado en Doki Doki Plus. En un correo, un miembro del equipo secreto dice: ok, ¿quién fue el responsable de crearle una cuenta de Twitter a Mónica? Creo que es muy gracioso. ¿Acaso están publicando sus tweets manualmente? ¿O pusieron algún código para que lo haga automáticamente? Basado en los contenidos de los tweets, supongo que estos vienen de la simulación controlada, ¿no? Esto último se refiere al universo de las historias paralelas. Gracias a este correo, podemos confirmar que, efectivamente, alguien le está ayudando a Mónica a tener más presencia en nuestro mundo. Pero esto no se limita a la cuenta de Twitter. Parece ser que alguien le ayudó a publicar el juego, pues ella no pudo haberlo hecho por su cuenta. También hay otra curiosidad que quizás no sea canon, pero alguien en la vida real le había hecho una página a Mónica en Wikipedia. Esta página fue borrada, pero cuando le dabas clic al link, te redirigía a la Wikipedia de Doki Doki. Entidades. Cuando reiniciamos Doki Doki Plus, podemos ver unas líneas de código donde aparecen unas llamadas entidad. Según los propios correos, descubrimos que estas representan a cada Doki. Por eso hay cuatro. Una de estas entidades se llama Monitor Kernel Access, que es el perteneciente a Mónica. Esto lo sabemos porque el propio nombre nos lo dice. Pero esto no es casualidad, pues en la informática, el kernel es un software que... Monitor, tenéis Moni, kernel, letra K y A. M-O-N-I-A. Es que está escrito, tío. Es así, tío. Es empírico. Que tiene acceso privilegiado a un sistema operativo. Y precisamente esa es la definición de Mónica, pues es la única que tiene acceso privilegiado al sistema. La quinta entidad.
En un archivo secreto se menciona una quinta entidad que no existía originalmente en la máquina virtual 1, o sea, en el universo de Doki Doki. Después en un correo mencionan que Mónica ha creado a un personaje para forzar la interacción con el jugador. Este vendría siendo MC, o el protagonista, al cual Mónica creó como un simple vehículo. Y bueno, aunque Sayori haga un guiño al MC en las historias paralelas, en realidad este no existe. Es un poco confuso de explicarlo, pero si vemos a las historias paralelas como un universo, que solamente se basa en lo que las Dokis cuentan, entonces únicamente existe lo que podemos ver. Probablemente Mónica creó al MC basándose en ese diálogo de Sayori. Como clavo final al ataúd de MC, el propio DDLS Plus te confirma que no es un personaje real. En una de las imágenes desbloqueables, vemos un boceto de MC que dice lo siguiente: un concepto de un dibujo de lo que sería el protagonista sin rostro, si es que fuera un personaje real. La hora de los correos. Este es un misterio del cual prácticamente nadie habla, pero es curioso que la hora de los correos siempre sea la misma, lo que nos indica que no ha sido una persona real la que ha mandado los correos a esta hora. No tendría sentido que todos los miembros del grupo secreto se mensajeen justo en el mismo minuto. Probablemente se trate de un programa que recolecta información automáticamente, en una hora determinada. Pero esto nos genera aún más dudas para empezar. ¿Qué es lo que nosotros los jugadores tenemos entre las manos? Este DDLS Plus parece ser una copia de las máquinas que usaron el grupo secreto. ¿Acaso esta copia nos la ha filtrado Mónica junto a aquella persona que le ayuda? Tal vez sea Mónica la que automáticamente nos filtre los correos en una hora determinada. Puede que Mónica sea más real de lo que crees. Es empírico, tío. Ya, la wea es más turbia que la chucha. En conclusión, la wea está entera turbia. Ya, me quiero pegar una siestecita. Estoy cagado de sueño por trasnochar por este juego culiao. Ya me enojemos. Listo, se acabó. No quiero sacarle más. Jugarlo más, weón. Le saqué todo el rollo. Chao. Nos vimos.